Playa es el nombre de un condominio. Aquí lo que se está salvando son las playas, los bienes de dominio público marítimo terrestre que durante décadas se habían desarrollado ignorándolo, y lo que se hacía era construir fuera de la zona marítimo terrestre y nunca se respetó la ley. Ahora el pueblo sabe que lo que le pertenece a ellos se llama bienes de dominio público marítimo terrestre, y eso no va a volver a pasar. No se lo van a volver a robar. Y esto va a lograr a que el pueblo entienda esa parte, y de ahora en adelante las construcciones costeras van a ser en el lugar donde se supone que sea. Quiero enviarle un mensaje a las personas que quieren cambiar, que quieren ver un mejor Puerto Rico, a todas esas personas. Esta es la forma de hacer las cosas correctamente. Fuera de ideología, un pueblo unido, luchando en un fin común. A las personas que no se quieran unir a esto, pues se les respeta porque tienen el derecho a quedarse ignorantes toda la vida. Aquí el pueblo, desde distintos espacios, desde la movilización civil, desde la movilización científica también, que hay que reconocerlo, que se han unido a las manifestaciones, etcétera, y todos los sectores que defienden las playas para la gente. Y es un reclamo, fíjate que los derechos y la, vamos a llamarle titularidad, porque estamos hablando de la titularidad de bienes comunes, que son los bienes de dominio público, y las playas, uno las tiene que mantener vivas y exigiéndolas, porque si no, los perdemos los derechos. Así que, como ocurrió en los 70, está ocurriendo ahora, y periódicamente vamos a ver que hay que volver a traer esos reclamos de que las playas son del pueblo. El pueblo puede. Esto es empoderamiento. Puerto Rico estamos tan acostumbrados a que nos den todo el gobierno, corrupto o no corrupto, pues tenemos esto, y es, ¿verdad? Voy a meter la política, es una situación colonial donde te dan todo y te mantienen tranquilo y no pasa nada. Mientras eso pasa, acá arriba estamos haciendo cosas. ¿Qué está pasando? Ya la corrupción es tanta que desde un principio sabíamos que estos permisos eran ilegales, y eso fue lo que empezamos a sacar. Es que la gente sepa, ahora con esto se puede decir, mira, tú no puedes hacer esto aquí. Nosotros ya empezamos en Rincón. La lucha de pueblo significa el poder dejarle una herencia a los míos, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a los que tampoco vaya a conocer, dado que estoy cerca de él, ¿verdad? Y sé que voy a morir con dignidad.